Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martinoli, acompañado en esta ocasión del doctor García.
la eminencia futbolística del planeta. Saludos, señor Martinoli. Estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. Y aquí viene el centro. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Francamente, debería haber llevado el marcador a 1-0. Tenía el tiempo y el espacio para darle a su equipo el comienzo ideal. Y filtra el balón. Centro al corazón del área. No la va a alcanzar nadie. Demasiado fuerte. La maneja en largo. Tiene un largo trazo hacia adelante. La desliza a través de la defensiva. ¡Vaya parada increíble! ¡El portero en el fondo! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. La saca casi del estadio.
Vamos. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Qué impacto brutal! Una definición extraordinaria. Una joya, una pinturita perfecta. Probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida. Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. ¡Qué pedazo de disparo! No tardaron mucho en abrir el marcador. La desliza a través de la defensiva. ¡Impresionante disparo! Esta es una larga carrera. Salen sanos y salvos del peligro. El balón va hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y el balón atraviesa la línea final. Peligro despejado totalmente. Intenta un pase raso al espacio. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Intenta un pase raso al espacio. No pudieron hacer mucho con eso al final. Busca a su delantero. Arremete hacia adelante. La juega y filtra el balón. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Desvían hacia arriba. Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. De esto es lo que está hecho este equipo. Son tan inteligentes que te permiten que tú tengas más tiempo la pelota en los pies. Pero cuando la pierdes, cuando te equivocas, te montan un contraataque. ¡Bien, así se hace! La diferencia es de un solo gol. ¡Tenemos partido! Si no hubiese estado en la red, esa pelota se salía del estadio. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún portero en el mundo podría haber parado ese remate. Solo hay un gol de diferencia. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? La juega y filtra el balón. El balón está dentro del arco. Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Logra una diferencia de 2 goles. El entrenador seguramente se pondrá furioso si son capaces de desperdiciar esta buena ventaja. Y suena el silbatazo por una falta. Se juega hacia adelante. Ya despejaron el peligro.
vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Abre la defensa con este pase al hueco. Y les concede tiro libre. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Ya tiene la pelota con tranquilidad. Corre y sigue y sigue. Y la mandan adentro. ¡Qué golazo, doctor García! Gol justo antes del descanso es vital. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Al hueco, qué bien la vio. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Inicia el segundo tiempo. Intenta un pase raso al espacio. Rechazada totalmente. ¡Qué buena sacada del guardameta! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo. Es un momento crucial para ellos. Atención que viene el contragolpe. La desliza a través de la defensiva. Intenta un pase raso al espacio. Ese fue un buen esfuerzo por abajo. Salieron del vestidor con toda la artillería. Tenemos un buen segundo tiempo. Juega la pelota y la pica. Consigue despejarla. La patea hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Cortó el pase. ¡Impacta al arco! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Se abrió el paso con mucha calma, pero la perdió cuando quiso patear. Malogró la oportunidad al fin. Tiene una linda chance de gol. Retrasa al portero. Despeje larguísimo del portero. Un balón largo hacia el frente. Abre la defensa con este pase al hueco. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Tiene el chance clarísimo.
y la juega desde lejos. Abre la defensa con este pase al hueco. El centro salió desviado por el defensa. Eso es saque de esquina. Un pase fuerte hacia adelante. Arremete con su juego. Mete la pierna y le gana la pelota. Lo han cazado, es tiro libre. La juega y filtra el balón. ¡La hace! Estuvieron cerca de empatar. Estará muy decepcionado. Desaprovechó esta grandísima oportunidad. El más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Muy buena reacción, me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Ya no hay diferencia entre los equipos, están empatados. Ahora el entrenador deberá tomar una decisión. Busca la victoria con todo o guarda energías para la parte complementaria. Y va para adelante. Como tigre sobre la pelota. Juega la pelota hacia la esquina. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Avanza con todo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Abre la defensa con este pase al hueco. La pelota va a la media cancha. Ahí están, rechazando el centro. La tiene en el centro, puede venir el gol. Centro al área. Despejan la pelota. Excelente jugada la que armaron con enorme pase. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. El árbitro consulta su cronómetro. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. Pues ha sonado el silbatazo final y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto. Hemos presenciado un fútbol trepidante y de gran emoción, con ambos equipos lanzados al ataque. Y se ha podido apreciar el generoso esfuerzo de los jugadores. Todo igualado, así que después de 90 minutos seguimos en prórroga. Hay tiempo extra. Thank you.
La prórroga está en marcha. Los entrenadores pidiendo insistentemente a sus jugadores ese gol que decida el partido. Han logrado nivelar la contienda con ese último tanto. Vaya momento para marcar, señor García, ¿eh? Forzaron la prórroga y han demostrado mucho carácter. Quizá ahora puedan ganar. Parece que sí va a ocurrir un cambio. Hay un jugador muy cerca de la línea de banda. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. Solo. Esto es una falta. Cuidado que esta es muy buena. Suena el silbato, eso es falta. El balón va hacia adelante. Dispara el arco. El desafío es muy injusto y se indica falta. Aquí viene, va directo. Patea de nuevo. Buen despeje. Enorme despeje. La desliza a través de la defensiva. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. ¿Cómo los perdonaron? Y filtra el balón. Ese balón cae justo en el centro. El despeje no es bueno. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Pega un centro. No, hombre, ¿y eso qué fue? Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo y es evidente que aún tienen fuerzas para seguir. Pero vamos a ver quién puede más. El comienzo del fin. Sí, soy como un poeta, señor García, aunque me haga caras. Quedan 15 minutos más por delante. Esto se ha convertido en una guerra, pero sin trincheras. Saque desde la banda. Despeja apenas con las uñas. Y en este momento se está realizando el último cambio. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. La pelota se juega hacia adelante.
Intenta un pase raso al espacio. Le pega a portería. Increíble, lamentable, penoso. No pueden hacer eso. ¿Cómo viene este muchacho, eh? Ya metió uno y quiere otro. Estos son de los futbolistas que da gusto observar. Un talento increíble en un juego moderno. Está solo. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Metió el pie y se la robó como un niño. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Pelota al hueco, qué bien la vio. Esto es saque de banda. Esto es saque de banda. La desliza a través de la defensiva. Centra el segundo palo. ¡Lo hizo! Y así parece que definitivamente se van a poder quedar con el marcador. El centro fue lo que valió todo. El cabezazo, simplemente la anécdota. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del arco. Con este gol llega 3. Ha sido el jugador del partido. Muy preciso frente a la portería rival. Ya voltearon el marcador. ¿Podrán mantener esta renta? El árbitro suena su silbato. ¡Se acabó! Podemos considerarla como una victoria táctica. Se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte. A pesar del marcador, el partido nunca es aburrido cuando los jugadores juegan cerca de su máximo nivel. Eso lo vimos el día de hoy. Un gran juego. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Thank you.
Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Saludos Martín Algui, un placer realmente, este partido lo venimos esperando hace harto tiempo, ojalá no nos decepcione ninguno de los dos. Messi está haciendo un buen ataque y aquí viene el centro. Iniesta. Jordi Alba se esfuerza y sigue corriendo. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Iniesta. Sergio Busquets. Está solo. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Mascherano. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Tira! ¡Pudo ser gol! Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muchas veces. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Modric! Ya tiene la pelota con tranquilidad. Esta es una larga carrera. Tiene una linda chance de gol. Reventó en el palo. ¿Cómo los perdonaron? La presión se siente. El ataque ha sido agresivo y con intención. Pero han fallado ya 3 disparos. La juega y filtra el balón. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. ¡Atención que viene la buena jugada! No pudieron hacer mucho con eso al final. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Cristiano Ronaldo. La desliza a través de la defensiva. La tiran al medio. Esa pelota quedó huérfana para todos. Demasiado apresurado en su ejecución. La desliza a través de la defensiva. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Daniel Alves. Intenta un pase raso al espacio. Allá va la bola. ¡Gol FC Barcelona! La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador. No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo. Neymar. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. Luis Suárez. La pelota va a la media cancha. No hay problema al afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. Y ahora tiene Benzema. Rakitic. Y el balón atraviesa la línea final.
Luis Suárez. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Gran oportunidad que tiene. Lo derribó en el área. Es un penal clarísimo. Ha señalado penal. Hay que decirlo, en esa jugada es muy difícil cuestionar la decisión. No comete errores y pone el empate. Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Es cierto, el portero adivinó, pero el lanzamiento terminó en la portería. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Estaban dormiditos, mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. Intenta un pase raso al espacio. Ronaldo. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. ¿Cómo viene este muchacho, eh? Ya metió uno y quiere otro. Esta es la gloria del fútbol. Es la gran oportunidad que querían para quedarse con el resultado. Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Y este es su segundo gol del partido. Viene inspiradísimo. Están ganando por la mínima diferencia. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que ha hecho. Ronaldo. Solo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Ahí está el arquero! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Fantástica atajada! Tiene un largo trazo hacia adelante. Cristiano Ronaldo. La juega dentro del área. Hay peligro. Luis Suárez. La intenta. Un balón largo hacia el frente. Silbatazo final. Nos vamos al descanso. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Y la despeja. No hay nadie quien lo marque. ¡Messi! Sergio Ramos. Casemiro. La juega y filtra el balón. Buscó el espacio. Va directo al arco. Y la pelota la alcanza a despejar. Modric. Bale. Puede convertir desde aquí. Atención que viene el contragolpe. ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! ¡Y salió el balón! ¡Messi! ¡Va solo! ¡Messi! ¡Logra meterla! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Dios mío! ¡Increíble! Lo han hecho de nuevo, ya empataron.
Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Pues está por suceder un cambio. Por lo que puedo apreciar, está pasando en la línea de banda. Jugaron un poco retrasados. Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta. Sergio Busquets. Marcelo. Benzema. Sergio Busquets. La desliza a través de la defensiva. Ese balón cae justo en el centro. Ese disparo. ¡Qué cañonazo y misericordia! ¡Impresionante! Anotó un golazo monumental. Y así parece que definitivamente se van a poder quedar con el marcador. Estos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Intenta un pase raso al espacio. Tiene una linda chance de gol. Ya despejaron el peligro. Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. Impresionante la jugada. Pasa. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. Desvían hacia arriba. Busca un compañero. Hay infracción. Ah, no, bueno. Y ese pase, ¿cómo se come? Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. Daniel Carvajal. Isco. Marcelo. Qué lindo espectáculo de pases. Salió del terreno de juego. La juega y filtra el balón. La juega y filtra el balón. Despeja apenas con las uñas. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Comienzan a construir con Jordi Alba. ¡Messi! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Isco. La desliza a través de la defensiva. Tiro de esquina para Barcelona. ¡Viva!
cabezazo. El cabezazo no encontró el arco. Iniesta, la ha recuperado. Bale. Abre la defensa con este pase al hueco. La pasan para el portero. Salen sanos y salvos del peligro. La desliza a través de la defensiva. Despeje larguísimo del portero. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Daniel Alves. La maneja en largo. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Sergio Ramos. Isco. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Sergio Busquets. Sin problema, atajada del portero. Esta no es una atajada cualquiera. La juega y filtra el balón. El portero se le entregó. Lo consiguió. Tienen la importante ventaja de 2 goles. Pasó el guardameta, una infamia absoluta y ahí está su castigo. Qué barbaridad, señor Martinoli, el portero es tan malo como usted, le regaló el gol. Algo está ocurriendo en la banca, creo que va a haber un cambio. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decide. Amigos, es todo, se acabó el partido. Hay que admirar su capacidad de reacción. Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo. Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar por los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales. Se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad. A nombre del señor García y Martinoli, nos despedimos. Hasta luego.